Toxina Botulinka y los rellenos, doña Guadalupe, que ya tiene 70 años de edad y se ve guapísima. Platíquenos. Realmente, doctora, porque verdaderamente usted hace unos trabajos excelentes. Muchas gracias. Ya lo he visto por las veces que he venido con usted. Muy bien. Oiga, ¿y qué le puedo decir a mis pacientes? ¿Es mala la toxina? ¿Hace daño? ¿Los rellenos son malos? ¿Qué pasa con los rellenos y la toxina? ¿Qué le hacen sentir a usted? A mí no me hace sentir absolutamente nada mal. Todo lo contrario. Me hacen tanto bien que la prueba está y que me siento bien en mi persona. ¿En qué regresa, verdad? Ah, pues regreso, he regresado varias veces con usted. ¿Qué consejo les podría dar a mis pacientes respecto a que acudan con cirujanos plásticos, siempre? Pues que lo piensen mucho y que se les, que realmente ellos mismos se cercioren y vean la primera vez y vean los resultados que hay con usted, a diferencia de otros. Muchas gracias. Pues la queremos mucho y digo, miren mi pacientita, 70 años y se ve muy guapa. Entonces, toxina y rellenos, y digo, con eso pues se ven excelentes. Muchas gracias.